da comienzo la 33ª Feria del Libro de Badajoz, que este año vuelve a celebrarse en el Paseo de San Francisco, donde permanecerá hasta el 24 de mayo. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y Miguel Murillo, pregonero de esta edición, nos hablan sobre la misma. Tenemos hoy la oportunidad de inaugurar nuestra edición número 33 de la Feria del Libro de la ciudad, la gran fiesta de los libros, la gran fiesta de la cultura, la gran fiesta de la literatura, y donde además vamos a contar con la presencia de nuestro director general, también de nuestro pregonero de lujo en la ciudad, don Miguel Murillo, no solo por ser responsable de la gestión del corazón cultural de la ciudad, que es López de Ayala, sino porque es artista, artista de la cosa, y por lo tanto yo creo que es uno de nuestros grandes referentes desde el punto de vista de la ciudad, del teatro. Tengo que decir que es un honor no a título particular solo, sino también a título corporativo, es decir, yo pertenezco a un colectivo, al teatral, que llevamos reivindicando desde hace muchísimo tiempo que el teatro también es literatura, y es literatura de la grande. Y yo creo que ha sido un detalle muy bonito el representar. Yo creo que es la primera vez que un autor de teatro pregona la Feria del Libro de Badajoz, que nos hacemos visibles. El fondo que él tiene, del que hemos seleccionado la cultura solamente.